muchísimas gracias por la invitación, por la convocatoria. La verdad es que conversar con la Unión Industrial, que justamente tiene una representación tan diversa, no solo de lo sectorial, sino sobre todo desde lo geográfico. En un país como el nuestro, esa representación geográfica federal, sobre todo, tiene gran impacto para el diseño de una política industrial, sin ninguna duda. Así que muchísimas gracias también por recibirnos. Si les parece, yo hago alguna presentación un poco más general y después podemos hacer un intercambio para que el resto de nuestro equipo también pueda hablar con ustedes. Y sobre todo, a nosotros nos interesa particularmente escucharlos también. Yo voy a hablar un poquito sobre el tema industrial, pero para los políticos es muy importante saber qué es lo que el sector industrial espera de la política, así que nos gustaría nosotros unida y vuelta. Primero digo un poco en qué situación nosotros estamos, sin querer de ninguna manera mirar para atrás, pero sí uno tiene que hacerse cargo de algunas cuestiones que marcan sin duda la discusión de la política. Yo creo que nosotros en los últimos años hemos ido marcando una Argentina, a mi juicio, con dos características que uno puede mostrar al mismo tiempo, definir al mismo tiempo, como parte de nuestros déficits y también como parte de nuestros desafíos. Uno es la ruptura de los ámbitos de diálogo y de construcción de consensos. Es imposible discutir una política a futuro si no hay una voluntad de sentarse en un mismo ámbito y dialogar. Y nosotros en ese punto creemos que hay que salir de una estrategia de confrontación permanente hacia una cultura del diálogo y de la cooperación sobre todo. En cada una de las cuestiones que nosotros vamos a definir como parte de nuestra propuesta está inserta la necesidad de una cultura de cooperación. Y la otra cuestión es que también hemos llegado a una Argentina terriblemente cortoplacista. Nos falta una mirada estratégica de un mediano largo plazo. Estas cuestiones que marcan a cada uno de nosotros en su vida cotidiana, ¿no? Yo, como ya soy grandecita, siempre digo, las culturas de las que nosotros veníamos era lo que nos enseñaban en nuestras casas, que la familia planificaba. El año que viene cambiaban el auto, el otro año cambiaban la casa o se agrandaba la casa. Esa planificación que uno puede hacer en su vida tiene que ver con una estabilidad necesaria en un marco que a uno no le cambia permanentemente, la posibilidad de mirar en el mediano plazo. Si uno traslada eso al marco de una empresa o al país, ni que hablar. No se puede trabajar con un cortoplacismo, digamos, permanente, donde sin ninguna duda la política es la principal responsable del cortoplacismo, porque la política a veces tiene su mirada tan puesta en lo electoral que miramos la elección que viene y nada más que ahí. Y ese es el riesgo incluso cuando uno intenta discutir política en las campañas electorales. La campaña electoral es de un discurso demasiado facilista y muy cortoplacista. Entonces, esto que marco como déficit, digamos, de nuestro tiempo, falta de diálogo y de mirada estratégica, son al mismo tiempo los grandes desafíos. Sobre todo en la construcción de una mirada mediano y largo plazo, hay que pensar en una visión compartida de la Argentina. La Argentina no resiste 40 millones de miradas distintas, donde cada uno va para donde quiere y no logramos establecer un punto común de hacia dónde ir. Nosotros venimos trabajando con una consigna de campaña que es la Argentina que queremos, y entonces sobre esta base nosotros construimos y definimos nuestra propia visión, pero creemos que hay que trabajar a los fines de tener una visión compartida de la Argentina. Esta es también una de las cuestiones que hicieron grande a nuestro país cuando las generaciones pasadas discutían exactamente hacia dónde querían ir y por dónde querían ir. La visión de la Argentina que nosotros queremos es una Argentina con inserción en el mundo, por supuesto, una inserción que se logra desde luego si uno tiene políticas hacia adentro, si uno tiene y garantiza obviamente la competitividad de sus productos. Después voy a hablar un poquito más sobre esto, y con instituciones y marcos políticos y económicos estables. Muchas veces apuntamos a intentar resolver problemas pequeños sin darnos cuenta que la inestabilidad política tiene un enorme impacto económico y social que nos impide en realidad trabajar con ese diseño a mediano o largo plazo. Nosotros hemos ubicado también nuestra propuesta de gobierno sobre dos pilares, y esos dos pilares sostienen nuestra visión de la Argentina que queremos, que son igualdad y decencia.
Para nosotros esas son las dos cuestiones centrales de la Argentina sobre las que se debe construir una visión de la Argentina. Y la igualdad tiene que ver, primero que nada, con esto que decía antes, que es la estabilidad, las reglas de juego, la no discrecionalidad, donde en un país el Estado garantiza a todas las personas igualdad de condiciones, de oportunidades, de posibilidades. Así funcionan las democracias más sólidas y modernas del mundo, digamos, donde el Estado es el que, a partir de la garantía de bienes y servicios a todas las personas, con prioridad en los sectores más vulnerables o más desfavorecidos, todas las personas tienen la oportunidad de su progreso individual y colectivo, todas las personas tienen la posibilidad de triunfar en la vida. Después está en cuáles son las capacidades que cada uno tiene para aprovechar esas condiciones que el Estado le brinda y si las aprovecha o no las aprovecha. Pero el Estado le da a todas las personas las posibilidades de progreso, de triunfo, de felicidad en definitiva. Ese es el aspecto con el que nosotros ubicamos la idea de la igualdad, por eso hablamos mucho de una democracia social, una democracia que sea la garantía de todos los derechos sociales a todas las personas. Y el otro pilar, que es la decencia, tiene que ver no solo con una cuestión de honestismo o de moralina personal. Para nosotros la decencia, pensada en términos de una visión de la Argentina, tiene más que ver con un valor y una construcción de tipo colectiva, porque no sirve ser o creernos ser personas individualmente honestas, personalmente honestas, en una sociedad carente de valores. Y por lo tanto hay que reconstruir una cultura de valores humanos y morales. Y la decencia también es como uno se para frente a determinadas situaciones, como uno construye frente a la realidad. Por eso decimos también, la decencia es la no tolerancia en una sociedad de que unas personas puedan sufrir humillaciones por otros. Y una sociedad indecente, un gobierno indecente, es aquel que tolera que algunas personas estén excluidas de sus bienes y derechos fundamentales. La otra cuestión en torno a esta visión de la Argentina donde queremos llegar, pensamos que es necesario discutir también, deliberar sobre una visión más moderna de nuestra estructura productiva. Esto ya yendo un poco más hacia nuestro intercambio. Esto quiere decir pensar en formas asociativas, en convergencia, en un cambio central de nuestra matriz, no solo productiva, sino energética, como base principal, por supuesto. Salir de las viejas antinomias y trabajar, por supuesto, en una mucho mayor integración de todos los sectores de nuestra vida económica. Es necesario entonces modernizar nuestra visión y nuestra mirada sobre la estructura productiva. ¿Cuáles serían, a nuestro juicio, los grandes ejes, digamos, para alcanzar esa visión? El primero, sin ninguna duda, son las instituciones, y esto lo pongo como responsabilidad de nuestro lado, como responsabilidad de la política, del Estado. Hay que discutir cuáles son las instituciones que necesitamos para alcanzar ese proyecto, esa visión, ese modelo de desarrollo económico, productivo, social, humano, sustentable. Bueno, hay que discutir sobre qué instituciones. Cuando hablamos de marco institucional, hablamos de reglas de juego. Reglas de juego claras, reglas de juego estables, reglas de juego igualitarias, fundamentalmente para que la Argentina recupere previsibilidad y confiabilidad. Son cuestiones como condiciones fundamentales sin las cuales es imposible pasar a discutir las otras cuestiones. El resto va en el terreno, obviamente, de la competitividad, de la productividad, de la innovación, de la infraestructura y también de una visión distinta del mundo. La inserción de la Argentina en el mundo para nosotros es central. No se les escapa a ustedes que nosotros tenemos, entre muchas otras cuestiones, una visión bastante crítica de las políticas de este gobierno. Podríamos hablar de otras, yo no voy a ocupar demasiado tiempo en esto, pero sí respecto del tema internacional, porque
A partir de un discurso que algunos pueden considerar hasta romántico, y yo digo era un discurso que uno podía abrazar en la adolescencia, pero no en nuestra madurez y no en un tiempo y en una sociedad global, donde la idea del aislamiento, del vivir solo con lo nuestro, hoy atrasa enormemente y es necesario construir una visión del mundo y una inserción del mundo distinta. Ahora, no se llega al mundo si uno no hace correctamente sus deberes hacia adentro tampoco, porque de la misma manera que nosotros necesitamos hacia adentro las reglas, el marco institucional para previsibilidad y confiabilidad hacia adentro, ni que hablar hacia afuera. El punto más crítico para nosotros respecto de lo que ha sido la política internacional de este tiempo, primero la verdad es que creo que poco ha habido de política durante este tiempo, hay relaciones internacionales más marcadas por necesidades vinculadas con el déficit de nuestras cuentas energéticas, provocadas por políticas también equivocadas de este gobierno, y en función de eso se han definido algunas relaciones internacionales más marcadas por las necesidades y por cuestiones ideológicas que realmente por una visión del mundo, a nuestro juicio, extraordinariamente favorable para que la Argentina se pare de otra manera. Para ser más concreta y más específica, además lo que digo acá lo hemos planteado no hace tanto tiempo en la Cámara de Diputados, en oportunidad sobre fin de año en que se discutieran los acuerdos con China, a mí me tocó, y no salgo todavía del asombro, plantear una crítica, yo le reclamaba a las autoridades de la Comisión de Relaciones Internacionales que defendían el convenio, digo, bueno, pero díganos, ¿han establecido algún diálogo con los países vecinos, con Brasil, con Chile, que está ahí en la frontera, con Uruguay? Se me rieron en la Comisión de Relaciones Internacionales. Ah, ustedes sigan con esas cosas, dice. Nosotros hemos definido y con orgullo nuestras relaciones internacionales. Y nuestras relaciones internacionales son Venezuela, China, Rusia, Irán. Entonces yo digo, la verdad es que después nos pasan las cosas que nos pasan, entre otras cosas porque se ha definido eso que es exactamente contrario a los intereses del país. Y lo es en varios sentidos. Uno tiene que ver, obviamente, con la falta de condiciones y de oportunidades que este tipo de relaciones tiene para la Argentina, porque ninguno de los acuerdos que se han avanzado favorece a la Argentina. Pero lo peor es que ese tipo de negociaciones y de relaciones internacionales han puesto a la Argentina bajo un estado de observación internacional. Se están haciendo acuerdos con países acusados de violar los derechos humanos, para un país como el nuestro, que realmente siempre alardeado ilegítimamente de su política de derechos humanos. Se han establecido relaciones con países que no tienen políticas de prevención y sanción de la corrupción. Y lo cierto es que se han establecido negocios que poco tienen que ver con nuestras, digamos, con las oportunidades que la Argentina podría obtener en un marco de relaciones distinta. Otra aclaración es que cuando hablamos de las relaciones internacionales no son las que se hacen a través de las cancillerías o a través de la diplomacia paralela que este gobierno instaló, más peligrosa todavía que la de la cancillería. Nosotros tenemos un concepto de la política o de las relaciones internacionales que tienen más que ver con cómo se vincula la vida, no solo política, sino económica, social, cultural de un país con el resto del mundo. Y acá jamás se integró a los distintos sectores en la definición de esas relaciones. Por eso las relaciones, y esto tiene que ver también con una cultura muy peligrosa instalada durante los últimos tiempos, que es la cultura del secreto. La cultura del secreto, con muchas cuestiones hacia adentro, no me voy a meter con esas, pero también con los acuerdos que se han firmado hacia afuera. Sin ir más lejos, el tema de los acuerdos con China, que era esto, digamos, que comentaba yo que se discutió sobre el fin de año en la comisión, son acuerdos sobre los que no tenemos absolutamente el conocimiento de todo lo que se ha firmado, pero la verdad, nosotros no renegamos de tener relaciones comerciales con China. Ahora, las relaciones comerciales que la Argentina necesita tener con China, primero que nada, no son las relaciones que tienen como consecuencia
un acuerdo para instalar una estación espacial de exploración de la Luna con concesiones de tierra, de soberanía y fiscales a 50 años, la verdad. Estas cosas poco tienen que ver con nuestras necesidades e, insisto, con las oportunidades que nosotros tenemos. Ni que hablar de los acuerdos con Rusia en el mismo sentido. Entonces, para nosotros, discutir el tema internacional, las relaciones internacionales, insisto, involucrando a todos los sectores económicos, sociales, culturales en ese establecimiento de un nuevo vínculo y de nueva inserción es urgente. Una de las cuestiones que vengo planteando es que si yo ganara la elección en el mes de octubre para ser presidenta, una de las primeras cosas que hago es convocar a los 5 que pierden, elegir los 5 destinos estratégicos del mundo y salir todos juntos a recomponer la relación de la Argentina con el mundo. Estas que son las cosas que otros países hacen de manera casi natural, ¿no? Ustedes conocen mucho más que nosotros de qué manera se planta el presidente del Uruguay, ahora Vázquez, pero antes lo hizo Mujica de la misma manera, que cuando se sienta a hablar con el sector empresario, se sienta con los líderes de la oposición. Y eso es lo que le da, sobre todo, sustentabilidad a la política. Porque este es el problema, que es la concepción equivocada sobre el papel del Estado en todas estas cuestiones. Entonces, para nosotros el tema de las relaciones internacionales es un tema central dentro de lo que son sobre todo las perspectivas y la política que la Argentina debería definir. Para nosotros esto es un tema de prioridad de nuestra agenda. Hola, ¿cómo está? ¿Bien? No es nada. Después, la otra cuestión para llevar adelante, digamos, para sostener estos ejes de los que hablaba, y la visión un poco más moderna de nuestra estructura, estableciendo esta suerte de convergencia, de asociaciones y demás, hay que recomponer una relación virtuosa entre el sector público, el sector privado y sobre todo el mundo de la ciencia, de la técnica, la formación técnica, el mundo científico, las universidades. Aquí lamentablemente a las universidades se les ha asignado casi un papel clientelar en la asignación de los recursos y están por afuera de la discusión de este nuevo proceso, digamos, o modelo productivo que la Argentina tendría que discutir, donde a los fines de la innovación, nosotros creemos también en esto, que nuestra educación necesita una reformulación. Aquí hay que reformular y reorganizar nuestro sistema educativo en función también de un proyecto productivo y a los fines de vincularlo con la innovación. No solamente necesitamos una discusión muy profunda sobre nuestra escuela secundaria. Nosotros creemos que la escuela secundaria es hoy, si se quiere, el núcleo negro en el problema de la educación en términos generales, por los altos niveles de deserción escolar que tenemos, con las implicancias sociales que tiene hoy el abandono de la escuela de un chico de 14, 15 años, pero por sobre todas las cosas porque tenemos una escuela hoy que no está preparada para este mundo y estas condiciones fundamentalmente globales y económicas y productivas que tenemos. Nuestra escuela está prácticamente divorciada. Entonces, ¿vamos a poder discutir realmente un papel diferente para la innovación dentro del campo productivo si empezamos discutiendo también cuáles son los cambios en los contenidos y la calidad de la educación que estamos dando desde la escuela secundaria? Ni que hablar todo lo que tiene que ver con las escuelas técnicas y demás. En el punto de las instituciones a que me refería antes, creo que aquí también necesitamos establecer un pacto y un acuerdo donde las reglas de juego y la transparencia sean al mismo tiempo una preocupación y un desafío tanto del gobierno como del sector empresario. Esto debería ser un objetivo común, porque también esto es la base de la recuperación de la confianza, la credibilidad, la previsibilidad que nuestro sistema político y económico necesita. Y por lo tanto yo pondría mucho énfasis en la necesidad de una búsqueda de acuerdo. Cuando nosotros decimos reconstruir una relación virtuosa del sector público, privado y la ciudadanía, ponemos como eje central dentro de ese acuerdo y de esa articulación el tema de la transparencia.
Yo estuve días pasados en Nueva York, conversé con, estuve en el Council de las Américas, dialogué con mucha gente y la verdad es que todos tienen una preocupación muy ubicada en este punto. El funcionamiento de la justicia, cómo reconstruimos una justicia que también garantice estos marcos de estabilidad y de credibilidad, es central, no es una cuestión menor, sobre la que, insisto, esto debe ser una preocupación compartida del gobierno, de la política, del sector empresario y de la ciudadanía también. Una cuestión respecto al tema de la productividad, hay una gran discusión que ustedes tendrán y podrán expresarnos a nosotros mucho mejor sobre la productividad, y muchas veces se hace mucho énfasis en la discusión basada en los recursos o en las calificaciones. Y la verdad es que cuando uno mira otro tipo de modelos, hay que poner hoy mucho más énfasis en la gestión y en la calidad de la gestión, no solamente en los recursos y en la capacitación. Porque está visto, cuando uno apunta a mirar otros modelos del mundo, que en muchos otros lugares, con los mismos recursos y las mismas calificaciones que las nuestras, sus niveles de productividad son mucho más altos. Y esto tiene que ver con la gestión que se hace de esos recursos económicos y humanos, sobre todo en América Latina. Nosotros tenemos un nivel muy bajo de productividad en América Latina, Argentina no está entre los peores países, pero está entre esos bajos niveles. Nosotros creemos que también hay que mirar lo que van siendo modelos exitosos en el mundo, que no se trata de copiar exactamente las cuestiones que, digamos, tienen idiosincrasias y bases diferentes a las nuestras, pero uno tiene que poder mirar. Yo no puedo con mi génesis, lo conversamos antes de entrar, alemana, y hoy sin ninguna duda que el modelo alemán es un lugar donde uno tiene que mirarse. Nosotros tenemos diferencias abismales, pero no hay por qué no mirar, digamos, un modelo de esas características en términos de la productividad, de la competitividad y también de la institucionalidad. Dentro de la institucionalidad marco no solamente instituciones sólidas con reglas, sino algo central que ha sido en Alemania, que es la capacidad de construir coaliciones de gobierno. Y esto después, si interesa, podemos profundizar mucho más, nunca confundiendo el plano de lo electoral con el plano de la política o del gobierno. Y la verdad es que las cosas funcionan cuando las fuerzas políticas tienen diálogo, tienen entendimientos y garantizan la sustentabilidad de la política. En ese sentido, para nosotros, Alemania es un modelo hacia donde deberíamos mirar. Hay otros, por supuesto, el tema de Corea, la reconstrucción industrial de Italia y varias otras cosas sobre las que uno podría mirar. Yo no me quiero extender mucho más. Hay una síntesis que el otro día hice en una universidad que fui a dar una charla, pero que me sirve bastante para graficar con algunos símbolos cómo creemos nosotros que está la situación de la Argentina y cómo se sale. Y yo decía, nosotros parece que tenemos el síndrome de las I y que también salimos por el lado de las I. Entonces yo me paré y en un pizarrón escribía un poco esto de las I y digo, nosotros salimos de una columna que nos describe patéticamente a los argentinos, que es la imprevisibilidad, la incertidumbre, la ineficiencia, la inseguridad, la injusticia, la inequidad. Tenemos una columna de la SI que es patética. Ahora, nos describe exactamente así. El objetivo hacia donde nosotros deberíamos ir también se puede definir con las I, que es un destino de inclusión, de igualdad, de integración, de industrialización, de incentivos, de inversiones. Hay que ir hacia la otra I. ¿Cómo vamos? Por una columna intermedia de las I, donde las instituciones están arriba, la información, la inteligencia, la innovación, el internacionalismo, la integración internacional de otra manera, la innovación, la infraestructura, no me refería a eso, pero este era otro de los ejes para nosotros importantísimo, el tema de la infraestructura, sobre todo pensando que nuestro país tiene una infraestructura que atrasa muchísimo y que uno no puede poner, sobre todo como papel del Estado, el tema de la infraestructura como un eje central en el proyecto de país que quiere. Y obvio, el último punto que pongo en las I, digamos, como instrumento para pasar de una columna a la otra, es la integridad. Porque nosotros también estamos convencidos que la Argentina tiene
condiciones extraordinarias para pasar de una punta a la otra, pero que ese proyecto y ese modelo de desarrollo económico, sustentable, equitativo y humano no lo puede lograr cualquier gobierno. Los gobiernos indecentes, los gobiernos deshonestos, no llevan a sus pueblos a las condiciones de igualdad y de desarrollo que la Argentina puede conseguir. Por lo tanto, la integridad como valor para nosotros en esa columna, digamos, de la innovación, la inteligencia y las instituciones es una cuestión central. Y por eso es que nuestros pilares son la igualdad y la decencia. Nos parece que estos son, insisto, algunas de las cuestiones sobre las que nos gustaría no solo conversar en esta oportunidad, sino sellar acuerdos. Sinceramente, a nosotros nos interesa mucho esta reunión, que reitero, agradecemos especialmente, no solo para que esto sea una reunión que empiece y termina en la conversación y el intercambio, sino que sinceramente podamos construir un ámbito de trabajo y de intercambio más permanente. A nosotros como políticos nos interesa escucharlos y nos nutre la visión que ustedes tienen. Los políticos no pueden vivir aislados de su sociedad, de sus actores económicos y sociales, y la verdad es que nos interesaría un intercambio permanente, donde ustedes nos aporten a nosotros, nosotros aportemos a ustedes, porque también esta articulación de la que hablamos es una articulación que no se da solamente o no se debe dar solamente a partir de los gobiernos y de la puja necesaria que los sectores económicos tienen en determinados momentos, sino que debería fluir como una relación mucho más natural y en todos los tiempos, ¿no?